Hey, chumps! What the hell are you doing here? None of your business. Oh, really? Then tell me this. Why would scum like you have the sweet stink of a human on ya? Bueno, amigos, muy buenas. Aquí me tenéis en Code Vein, en la base. Es la continuación de el principio del juego. Aquí tenemos a estos dos. Este es... ¿quién es este? Ah, bueno, no, sentarse. Y este otro... Bueno, yo me voy a llevar a uno, nada más que me puedo llevar a uno. Hay una nota aquí, ¿no? Para saber a dónde tenemos que ir. A la región subterránea desde el muérdago de la base. Y busca muérdagos en la ruina. Objetivo exploración. Investiga región subterránea en ruinas. Vale, de acuerdo. Pues vamos a hacer un teletransporte aquí rápido. Aquí hay muchas cosas. Esto es como un santuario de enlace. Podemos cambiarnos el aspecto. Podemos ir hasta una piscina para poder hacer cosas y en fin. Muchas cosas hay que hacer ahí enfrente para hacer prácticas y tutoriales y demás. Teletransporte. Ahora aquí. Vamos a ir a las encrucijadas exteriores, ¿vale? Porque todo esto ya lo tenemos hecho. Entonces vamos a ir aquí, que es donde nos enfrentamos al boss. Venga. Un garbo de lones centrado en el aumento de la habilidades. La curación y la ayuda aumenta tu mente. Fortalece estos dones. Bueno, y aquí tenemos a este que ya lo habíamos invitado antes, residente del mundo. Bueno, vamos a ver. Aquí es donde tuvimos el combate con el boss. Y de aquí saltó, aquí está el muérdago. Ah, bueno, aquí tenemos a este. Ahora tenemos que hablar con este individuo que está aquí. Sham. Soy comerciante. Vendo objetos de valor. Thought it might be dangerous, but it came all the same. I haven't seen a fellow explorer for a while, though. I think we were fated to meet. Take this map of the depths. Me da un mapa, mapa de las profundidades. If you want to buy anything, si quieres comprar algo, dímelo. Vamos a ver. Él me ha dado el mapa. A hablar. As you travel around, you might find fragments of a past civilization, materials from the old world. I collect stuff like that. A lot of rare things turn up in the depths. Y se colecciona en las profundidades, colecciono cosas. So if you're headed there, like si vas allí, me gustaría que echaras un vistazo por si ves qué. Por si ves el qué. I have a lovely selection today. Por si ves el qué, que es lo que me ha pedido. Es que no lo he visto bien. Me parece que lo que me ha pedido es materiales antiguos, pero yo no tengo materiales antiguos. A ver. Bueno, venga, accede a las profundidades. Lleva el mapa, joder. Hay que ver que malamente veo yo esto, ¿eh? Llévale mapas de las profundidades a Davis en la base para explorar las diferentes secciones. Los enemigos son terribles y la exploración ardua, pero ayuda a conseguir materiales de neblina y de mejora con facilidad. Dile que le dice que le lleve el mapa a la base. Vale, vamos a llevarle el mapa y ahora venimos.
Bueno, yo este hacha la he mejorado a más 2, porque algo tengo que mejorar. Por supuesto que se lleva neblina, las mejoras aquí. Es lo mismo que los zarzos. Esto es igual. Solo que es neblina en vez de almas. Vamos a ver. ¿Este dónde está? Este es... Hablar. Sí, es el mapa de las profundidades. Si quiere ir a ese lugar, avísame y yo te llevaré allí. Ir a las profundidades. Profundidad de guarida oscura. Ahí es donde quiero ir. Vale. Entramos en terreno desconocido. Ten cuidado ya. Y a ver si voy a tener cuidado. Como que esto se va a poner que te cagas. Bien, entonces aquí ahora es donde tenemos que encontrar los materiales antiguos. Materiales antiguos, materiales peculiares. Que está aquí dentro. Formidable de guarida oscura. Aquí está eso que estamos buscando. Tú vienes con tu hachón preparado, tu espadón ahí, ¿no? Activar muérdago. Descansar el muérdago. Viene bien un descansito. Vale. Perfecto. Y esto que hay aquí, vamos a coger de aquí. Luz química. Aquí hay más luz química, ¿no? No, muestra resu. Maestría resu, no sé qué. Vale, vale. Vamos. Vamos a avanzar. Aquí estoy viendo yo dos sitios por el que avanzar, ¿eh? No sé si por aquí, que veo una cruz allí. The decision is yours. Ya estamos con los problemitas. Invasión perdido. ¿Cuántos perdidos hay aquí? ¡Coño! ¡Joder! ¡La madre que os parió! A ver qué hay aquí. Venga, hombre, que yo creí que ya se había terminado esto. Joder. Creí que se había acabado. Pero ¿cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay? He muerto. Revíveme por ahí. Joder. Su puñetera madre viva. Como para descansar un muérdago de eso ahora y tenerlos todos vivitos aquí. A ver. Tiene que haber por aquí algo de mucho valor, ¿no? Recoger. Fragmento perdido. Y fragmento perdido. Pues de valor tiene poco esto.
Ahora vamos a ver. Ahí hay algo, hay un enemigo ahí, un momento. Aquí cada vez son más jodidos, ¿eh? A ver qué coño es esto. Hierro de la reina. Esto es interesante para mejorar las armas. Interesante, no, imprescindible. No lo he podido subir yo hasta más 3 por culpa del hierro. Pero vaya que necesito más hierro. Ah, mira, tenemos aquí un capullito. Vale. Un momento. Un momento, que esto está... que arde. Aquí hay algo que tiene este aquí. ¿Qué tiene este? Guarida oscura, renoce qué. A ver qué guiña por aquí. ¿Qué guiña por aquí? Materiales peculiares. Esto es lo que le tengo que llevar yo al capullito este. Materiales peculiares, ¿vale? Aquí, ¿qué hay aquí? ¿Qué coño es? Recoger. Cámara clásica. Cantidad de que salen, una cantidad de cosas aquí que yo ahora mismo pues no tengo ni idea de qué es lo que es. Ah, ahí está, ven para acá, ven. No le puedo dar. Joder, con esto, tío. ¿Qué tanto rollo aquí, mira? Aquí no hay nada. Vámonos. Veo menos aquí, pero menos, ¿eh? Lo puse más oscuro, no lo he puesto más claro. Y entonces, pues no quinco yo. Estoy bien por aquí. Vámonos por aquí. Yo el mapa, desde luego, no lo tengo rotando, ¿eh? Lo tengo fijo. Porque entonces me vuelvo loco. Yo no puedo con esto fijo. Con esto así. Bueno, vamos a ir aquí a darle a este esto. ¿Eh? A ver, aquí esto. Aquí no hay nada. Esta puerta, esto que coño. Momento, abrir. Parece guarida de no sé qué. Guarida oscura, llave 1. Yo no tengo llave de esto. Bueno, venga, vámonos. Vamos a darle a este capullo. Que está afuera. Vamos a ver. Vale. Aquí. Esto, la parte esta, vamos a ver. Porque yo me voy informando del juego, ¿no? Entonces esta parte de en ruinas, que se puede decir que es la segunda del juego, que es concretamente... pues no sé cuál es ahora mismo.
No sé cuál es. Lo único que sé es que es muy larga. Muy, muy larga. Y esto no se puede hacer en un vídeo solo, ¿eh? ¿Dónde está este tío? Aquí está, ¿no? Venga, vamos a hablar con él. Greetings. I have a lovely selection today. Hey, did you drag those materials up out of the depths? Has entregado materiales peculiares. Thank you kindly. I don't know if it's the proper things, but I'll have a wider selection of valuables for you next time. Y ahora fragmento perdido M, que puede ser fragmento perdido M de mierda o mejor, una de las dos cosas. Vale. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver. Whenever I touch materials from the old world, I can sense the power of past civilizations. The great collapse changed the course of the world. But the spirit of that old world. Me está diciendo otras cosas ahora, ¿eh? All around us today. We'll take back the world one day. I believe that. Greetings. I have a lovely selection today. Whenever I touch materials from the old world, me está diciendo lo mismo. The spirit of that old world still stand. We'll take back the world. Vale, hablar. I have a lovely selection today. ¿Cómo puedo hablar con esto en la boca, tío? If you have any materials from the old world, I can give you valuables in exchange. Bueno, le puedo dar libro amarillento. Saque, banderín, moneda antigua. Joder, no tengo ni puta idea de lo que coño darle. Caramelo, perla, sangre, perla. No, esto no, vamos a ver. No tengo ni puñetera idea, ¿eh? Frasco de mermelada. Vinilo antiguo. Pues no sé qué coño darle. Le voy a dar peluche, hombre, al peluche. Es que el peluche puede servir, puede ser significativo. Vamos a darle, no sé qué darle. Le voy a dar proteína en polvo. Le voy a dar el queso de olor fuerte. Venga, esto mismo. Ah, pero que es que tengo varios. Un momento. Este lo que hace es venderme. Perdona, perdona, un momento. Yo no quiero obtener objetos, no. Vender objetos de valor. Yo no tenía todas esas cosas. Cámara clásica. Video geisha. Esto. Yo nomás que tengo uno. Venga, se lo voy a vender. Has vendido, me lo sale en rojo. No tenía que haber vendido esto. No se puede. Es que no se puede vender sin saber lo que se está vendiendo. No se puede vender lo que no se puede. Bueno, vamos a tirar por aquí. A ver dónde vamos por aquí. Vamos a bajar las escaleritas. Esto es nuevo, ¿eh? No puedo bajarlo esto rápido para abajo. No puedo. Aquí tenemos un muérdago. Descansemos en el muérdago. A ver, vamos a teletransportarnos. Vámonos a la base. Y vamos a volver otra vez donde está este tío.
ver si puedo mejorar. A ver. Mejorar equipo. Arma. A ver si puedo. Esto lo puedo mejorar. A ver. Este es el hacha. A ver. No, este es el hacha. Vamos a ver, el hacha que lo tengo a más 2. Más 2 para más 3. No puedo, me falta. No puedo. Pues entonces nada. Vamos a volver donde estaba este. Tengo más 2, ponerlo más 3, no puedo, me falta hierro. Y vámonos aquí a la encrucijada otra vez. ¿Dónde está este tío? Okay, let's get this task done. Estaba por aquí, ¿no? Ahora ya no está. ¿Cómo que no está? Sí, está aquí, coño. Greetings. I have a lovely selection today. Whenever I touch materials from the old world, I can sense the power of past civilizations. Esto es lo mismo que me dijo antes, ¿no? Great collapse changed the course of the world. The spirit of that old world still stands strong all around us today. We'll take back the world one day. I believe that. Esto ya lo hemos hablado con él. Vale. Si tiramos por aquí. Aquí qué coño hay. Pick up something we can use. Verificador. Vamos a seguir por aquí porque el camino yo creo que es este, no el otro que cogimos de la escalera. El camino es este. Vamos a ir por aquí. This way leads into the old city. Mira lo que hay aquí ya, mira lo que hay aquí. Aquí vamos a tener un problema. Ya vamos a tener un problema aquí, gordo. Pero gordo. Aquí vamos a tener un problemón gordísimo. De momento no tenemos ninguno. Bueno, ¿qué pasa aquí? Vale, aquí y ahora, ¿qué hay aquí? Se acaba el camino, ¿no? Vale, hago bien en mirar porque si no, no me voy a... Eso, el camino ahí no se puede seguir, por aquí. No veo nada. It's up ahead. This is really it.
Ya tenemos problema. ¿Esto qué es? Esto es un muérdago. ¿No? Sí, es un muérdago, me parece. O algo parecido. Aquí hay alguien más con nosotros. Ah, bueno, ha venido Lois. Lois. Expectations exceeded. That settles it. You are absolutely vital to our operation. There are more blood springs ahead, but the miasma is blocking the way. Hay más fuente de sangre más adelante. Do you think you could clear it for us? Pero el miasma bloquea el camino. Thank you. We know where two springs are thanks to past expeditions. Let's go have a look at them. Echémosle un vistazo, sí. Es un buen plan. Watch yourself. Y ahora que vamos los tres. No, los tres no. Sigo yo con este, con Yakumo. Vale, tenemos que subir por aquí, ¿no? Aquí va a haber un problema ahora, seguro. Área E13. Hemos llegado a un nuevo sitio, ¿eh? Dones comunales. Los dones comunales son aquellos que requieren la cooperación de un compañero. El gran poder confirma el precio de los... Y los efectos de los clones comunales vendrán en función del compañero. Muy bien, de momento está claro que aquí va a haber un follón. Es que es seguro, ¿eh? A ver. Me extrañaría que no hubiera aquí nada, ¿eh? Hierro, vale, de la reina, vale. Por aquí arriba veo algo, ¿eh? A mí me recuerda mucho esta parte de todo esto, los edificios así, al Darkside, que hay que os diga. Hierro de la reina. A ver. Oye, yo me parece que yo puedo hacer una mejora, ¿eh? Lo que no sé si puedo volver aquí. Yo me parece que sí, que puedo hacer una mejora. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Vale, voy a intentar esto. A ver. Teletransportarme, porque yo donde estoy ahora mismo es aquí, ¿eh? En las profundidades, ¿no? No, centro en ruinas. Un momento, ¿dónde estoy yo? Veremos a ver si no me lío yo aquí ahora. Vamos a ver. A ver si tengo suficiente. Que no me acuerdo si me faltaban dos. No estoy seguro. ¿Dónde estás? Hi. Did you need something? What do you want to upgrade? Vale, lo puedo mejorar. Vale. El hacha pesada lo pongo a más 3, ya se pone en 409 más 31. Venga.
Ya nos vamos. Vale. Es que el hacha, es que esto tenemos que... Bueno, yo no estoy seguro si era aquí o aquí, ¿eh? Joder, voy a ir aquí. No estoy seguro, ¿eh? Bueno, un momento. No estoy seguro. Vamos a comprobar. Y esto era aquí. Esto era aquí. Por supuesto, y aquí no hay nada más. Centro en ruinas, sí, esto es. Ya las cosas que aquí se cogen una vez no aparecen más. Vámonos, vámonos por aquí. Hay que mirar todo esto muy bien, ¿eh? Por allí estoy viendo algo. Vértigo de Prometeo. Prometeo. Bien. Esto de vértigo me parece que se le tiene que dar a lo. Bueno, aquí tenemos ya un capullito. ¿Que sale de la nada o qué pasa? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo problemilla con la vista, coño. Esta gente son del mismo color que la pared y que el suelo y que todo. Hierro de la reina, vale. Vamos a ir por aquí primero. A ver esto, aunque comunica, es igual. Pero por si no me quiero dejar nada. Ya mismo vendrá algo chungo, ¿eh? De momento todo está muy bien. Este, aquí venir uno solo se va a pasar bastante mal, ¿eh? Eso que lo sepáis. Por eso el juego te pone un compañero aquí. Venga, hombre, ya con la zaquita de los cojones. Aquí hay metido en este juego escenarios muy parecidos a Reman from the Ashes, lo que es remanente de las cenizas. Grandísimo juego, por cierto.
de escenario parecido al Darksider, sobre todo al Darksider 3, a este último, con Furia. Y todo eso es que se parece muchísimo. Pillar una buena espada y dejar el hacha allá, porque lo que pasa es que si quiero pasar todo esto lo tengo que pasar. Aquí toca curarte ya. Escucho pasos por ahí, pero como esta gente es del mismo color que la pared, pues no lo veo. Anda, que anda, qué guapo. Qué guapo, tío. Mira, te voy a dejar aquí a ti. Yo me voy ahí a mi casa. Yo paso de esto. ¿Qué paso de esto, hombre? Que ese es muy grande. Coño. Bueno, anda, vamos a elevarlo a esto. Nos espera aquí un buen pollo. Te he dicho yo que esto iba a ser un problema. Te he dicho yo que iba a hacer esto un problema, ¿no? Ah, no sirve tanto. Martillo del atardecer. Oye, a lo mejor el martillo este momento. Vamos a ver un momento, a ver por qué coño ha sido esto, martillo. ¿Dónde coño está el martillo ese? A ver. Pues hace menos daño que lo que... A ver, aunque yo me ponga esto aquí. Esto... Un martillo polludo. Pero que... Que yo me voy a poner mi hacha. Mi hacha más 3. Voy a hacer el martillo ahí. Vamos a ver. Vale, por aquí. A ver, vamos a llegar a un sitio que va a pasar algo, ¿no? What is it? You okay? Yo, Louis, you smell that? Yeah. Human blood. An escapee? Now, where did she run off to? Huh? Hey, chumps! What the hell are you doing here? None of your business. Oh, really? Then tell me this. Why would scum like you have the sweet stink of a human on you? The girl belongs to us. Put your paws on our property and your ash. That clear? Bueno. Una fugitiva. Fresh blood is some powerful stuff. You hanging in there? So, what's the plan now? ¿Cuál es el plan? Sabemos que solo es cuestión de tiempo hasta que encuentren a la humana. Ya conoces el plan. Hell yeah. Let's hope she hasn't been devoured by horrors yet. Vamos a encender esto, ¿no?
Muy bien. Pues el plan es que yo el vídeo de momento lo voy a dejar aquí, amigos. Yo por mí voy a seguir, y pero que no puedo hacer un vídeo ya de mucho tiempo tampoco, ¿no? No es... De momento lo dejo esta parte aquí. Y a partir de aquí continúo, ¿eh? Pues venga, un saludo. Ya sabéis que os espero por aquí, ¿eh? Hasta luego.